Concepto intuitivo de límite. Si tú tienes una función tan simple como esta, el concepto de límite de una función en un punto es el siguiente. ¿Cuál es el límite? Cuando x tiende a 4 de esta función. Si yo la dibujo, voy a hacer una tablita pequeña. Para 0 vale menos 3. Para 2 vale 1. Para 0 vale menos 3. Para 2 vale 1, para 3 vale 3 y para 4 vale 5. El concepto de límite es un concepto muy simple, ¿vale? Conforme te vas acercando a la función al 4, cuando x se acerca a 4, conforme te vas acercando por la izquierda, ¿a qué se acerca la función? A valer 5, ¿no? Entonces tú puedes escribir que el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 3 es 5. Si yo me acerco a 4 por la izquierda, ¿qué quiere decir? Que me voy acercando. Vale 3, vale 3,9, vale 3,99. ¿Ves que va acercando por la izquierda a 4? El 3,99 está aquí. Para 3, ¿cuánto vale? 3. Para 3,9, ¿cuánto vale? Sería 2 por 3,9 menos 5, 2,8. Menos 5, menos 3, 4,8. Para 3,99 vale 2 por 3,99 menos 3, 4,98. Fíjate que conforme te acercas al 4 por la izquierda, esto se parece cada vez más a 5, ¿vale? Hasta que en el 4 vale 5. Esto es el límite, cuando x tiende a 4 por la izquierda. Que es 5, pero no es 5, bueno, tiende a 5, pero por abajo. ¿Por qué por debajo? Porque conforme te vas acercando vale un poquito menos de 5. Por la derecha sería, coges un punto a la derecha del 3, por ejemplo el 4, perdón, el 5, el 4,1, el 4,01, para 5 vale 7, para 4 vale 4,1, 2 por 4,1 menos 3 es 5,2. Para 4,01 es 2 por 4,01 menos 3, 5,02. Fíjate cómo, conforme te vas acercando por la derecha, 5, 4,1, 4,01, la función se acerca cada vez más a 5. Si los dos límites son iguales, puedo decir que existe el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 3, y además en este caso puedo decir que vale 5. Ese es el concepto intuitivo. Me voy acercando a la función o al número por la izquierda y por la derecha y voy viendo que tiende al mismo número. Si es el mismo número, existe el límite. Si son números distintos, no existe.
Esto no existe. Existe el límite por la izquierda y por la derecha. Ejemplo de un caso en que no exista el límite. Por ejemplo, una función a trozos. Una muy simple. Por ejemplo, si yo quiero hacer el límite de esta función cuando x tiende a 2 por la izquierda, cuando se acerca a 2 por la izquierda, valdría esto. Sería 2 por 2, 4, menos 3, 1. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha sería conforme se acerca a 0, digo a 2 por la derecha, vale 3 por 2, que es 6. Aquí los dos no son iguales. Por tanto, no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Existen los límites laterales, y por los lados, pero como no son iguales, no existe. Esta función es una cosa así. Por la izquierda vale 1, por la derecha vale 6. ¿Qué más puedo decir? Que no es continua, porque no valen igual los límites. Así que no es continua. Entonces, para que sea continua, se tiene que dar que exista el límite cuando x tiende a un punto A por la izquierda, que exista el límite cuando x tiende a un punto por la derecha y que ambos sean iguales. Es decir, que el límite cuando x tiende a A por la izquierda sea igual al límite cuando x tiende a A por la derecha.